En Camargo, Tamaulipas, elementos del ejército mexicano catearon un taller mecánico clandestino, donde además de asegurar armas, ubicaron unidades blindadas conocidas como monstruos, utilizadas en diversos enfrentamientos entre miembros del crimen organizado. En el lugar fueron detectadas dos de estas unidades, equipadas con un resistente blindaje artesanal, que incluso soporta y son resistentes a lanzamientos de granadas y de armas de alto poder como calibre 50. Están construidos con placas de acero de una pulgada que difícilmente proyectiles de pequeño calibre pueden penetrar. Solamente con armamento antitanque es posible destruir este tipo de vehículos. Además, al interior de este taller, ubicado sobre el kilómetro 46 de la conocida carretera ribereña, se aseguraron otros vehículos que se encontraban a punto de ser blindados. Al interior de dicho taller se detectó el material metálico de más de una pulgada de grosor con el que se fabrican. Nosotros consideramos que pueden estar fácilmente entrar ahí de hasta 20 personas armadas, ¿verdad? Y protegidas con el blindaje de estos vehículos. En el operativo no se efectuó ninguna detención, sin embargo, trascendió que dos pistoleros perdieron la vida. Durante las acciones militares se decomisaron 4 armas largas, 43 cargadores, 2 granadas, 23 tractocamiones, 3 trascabos, 3 remolques, 1 camión, 1 tractor y 5 vehículos, 2 de ellos monstruos y 3 sin blindaje. El taller mecánico quedó bajo resguardo mientras las armas y los vehículos decomisados serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Azteca Noticias.